Bueno, esta es una historia muy singular en mi vida. En mi vida de escritor y de investigador de la etnografía cubana, nunca sospeché que yo iba a tener la dicha de encontrarme con un tesoro así como el que hallé en 1963. Me llamó la atención que él dijera que había sido cimarrón. El cimarrón, como tú sabes, es el esclavo que huye, pero no huye así, digamos, a pocos metros, huye a lo más escarpado y abrupto de las montañas, del monte, de las cordilleras. En este caso, me llamó la atención porque yo dije, bueno, este hombre con 103 años fue cimarrón. El cimarrón es un solitario o es un apalancado, pero bueno, fui allí al hogar del veterano, que es donde estaba él. Por supuesto que en cuanto llegué a verlo a él, ahí al hogar del veterano me di cuenta que era él, porque era un hombre de mucho porte, de estatura mediana sobre lo alto, pero con mucha dignidad, con mucha dignidad. Y a la vez con mucha reticencia hacia mí. Yo en esa época era muy joven, rubio, de ojos claros. No era fácil establecer una empatía, un diálogo. Sin embargo, fui poco a poco ganándome a Esteban Montejo. Y fueron 10 años de amistad. La amistad es una palabra muy seria, muy sagrada. ¿Cómo va a hablar de amistad un hombre de 23 años con un hombre de 103? Pues se produjo esa amistad y se produjo una relación de complicidad bellísima que puedo decir, a pesar de que he escrito, bueno, algunos otros libros, que ha marcado mi vida espiritualmente. Porque yo no soy supersticioso, pero Esteban Montejo de alguna manera ha sido una luz que me ha abierto un camino de Damasco. El camino de las editoriales, el camino de la conciencia sobre la esclavitud y una comunicación muy, muy profunda que no soy capaz de definir. A mí sí me costó trabajo llegar a tocar las fibras más profundas de Esteban Montejo, de su alma, pero empecé por cosas superficiales, banales, digamos, por lo externo, ¿no? Y un buen día le dije, mire, Esteban,
todas las vidas son importantes. Y usted, como muchos otros hombres y mujeres de este país, no han tenido una voz para expresarse. Yo quiero ser esa voz. Hay cosas que yo no me explico de la vida. Todo eso que tiene que ver con la naturaleza, para mí está muy oscuro, y lo de los dioses más. Ellos son los llamados a originar todos esos fenómenos que uno ve, que yo vi, y que es positivo que han existido. Los dioses son caprichosos e inconformes. Por eso aquí han pasado tantas cosas raras. Los dioses más fuertes son los de África. No sé cómo permitieron la esclavitud. La verdad es que yo me pongo a pensar y no doy pie con bola. Timbo ya tambo maito no me. Para mí que todo empezó con los pañuelos punzó. El día que cruzaron las murallas. La muralla era vieja en África, en toda la orilla. Espantaron por muchos años a los blancos que intentaban meterse en África, pero el punzó lo hundió a todo. Y los reyes y todos los demás se entregaron facilito cuando los reyes veían a los blancos. Yo creo que los primeros fueron los portugueses, los primeros que sacaban los pañuelos punzó como saludo. Le decían a los negros, anda, ven a buscar el pañuelo punzó, anda. Y los negros embullados con el punzó corrían como ovejitas para los barcos y ahí mismo los cogían. Al negro siempre le ha gustado mucho el punzó. Por culpa de ese color le pusieron las cadenas y lo mandaron para Cuba. Y después no pudieron volver a su tierra. Por Cimarrón no conocí a mis padres, ni lo vi de siquiera, pero eso no es triste porque es la verdad. Como todos los niños de la esclavitud, los criollitos como le llamaban, yo nací en una enfermería donde llevaban las negras preñadas para que parieran. Los negros se vendían como cochinatitos. A mí me vendieron enseguida. Con su cría en solo 300 pesos, señores. A mí nada de eso se me borra. Lo tengo todo vivito. Nací el 26 de diciembre de 1860, el día de San Esteban. El que está en el calendario. Por eso yo me llamo Esteban.
Cuando un negrito era lindo y gracioso, lo mandaban para adentro, para la casa de los amos. Ahí lo empezaban a endulzar y qué sé yo. El caso es que el negrito se tenía que pasar la vida espantando moscas, porque los amos comían mucho. Y si alguna mosca caía en el plato, lo regañaban duro y hasta le daban cuero. Yo nunca hice eso porque a mí nunca me gustó emparentarme con los amos. Yo era cimarrón de nacimiento. Yo en el ingenio comencé a trabajar fuera, en el campo, en los carretones de bagazo. Los niños allí trabajaban como cuello. La campana del ingenio estaba a la salida. A las 4:30 ante meridiano, tocaba en el Ave María. Creo que eran 9 campanazos. Uno se tenía que levantar enseguida. Luego, a la caída del sol, venía la oración. A las 8:30 tocaban la última para irse a dormir. Se llamaba el silencio. Todos los esclavos vivían en barracones. Los barracones eran grandes, aunque habían algunos ingenios que los tenían más chiquitos. Eso era de acuerdo con la cantidad de esclavos de una dotación. En el Flor de Sagua vivían como 200 esclavos de todos los colores. Ya esas viviendas no existen, así que nadie las puede ver. A los esclavos no les gustaban vivir en esas condiciones, porque la cerradera les asfixiaba. En los barracones se cogían muchas enfermedades. Se puede decir sin figuraciones que ahí era donde más enfermedades los hombres cogían. Se daba el caso que un negro tenía hasta 3 enfermedades juntas. Cuando no era el cólico, era la toferina. La toferina y el sarampión eran contagiosos, pero las peores, las que desplumaban a cualquiera, era la viruela y el vómito negro. En aquellos tiempos no existían grandes medicinas. Los médicos no se veían por ningún lugar. Eran las enfermeras medio brujeras las que curaban con remedios caseros. ¡Eh! ¿Pero qué te pasa aquí? Si el esclavo empezaba a boquear, lo metían en unos cajones grandes y lo llevaban al cementerio. El cementerio estaba en el mismo ingenio, a 2 o 3 cordeles del barracón. ¡Aremos!
Aunque parezca raro, los negros se divertían en los barracones. Tenían su entretenimiento y sus juegos. El baile que más yo recuerdo era la yuca. En la yuca se tocaban tres tambores: la caja, la mula y el cachimbo, que era el más chiquitico. Detrás se tocaban con palos en dos troncos de cedro hueco. Los propios esclavos lo hacían y creo que le llamaban catá. La yuca se bailaba en pareja, con movimientos fuertes. A veces daban vueltas como un pájaro y hasta parecía que iban a volar de lo rápido que se movían. Daban saltico con las manos en la cintura. Toda la gente le cantaba para embullar a los bailadores. Sin embargo, un tema que me costó trabajo abordar, porque era un tema delicado, era el tema religioso, sus creencias religiosas. Él, como todos estos hombres de origen africano y que había vivido con africanos, porque la mayor parte de las personas con quien él convivió durante la esclavitud, durante su infancia y luego, fueron africanos o descendientes de africanos, hijos de africanos. Y entonces la religión era un tema para él muy, muy personal, muy caro, muy de su incumbencia. Va la balilé, al agua, bombo cheque cheque, al agua, bombo cheque cheque. Para los congos, el árbol es una cosa muy grande. De él nace todo y en él se da todo. Es como un dios. Se le da de comer, habla, pide, se le cuida. Ellos lo consiguen todo de la naturaleza, del árbol, que es el alma de ella. Salen espíritus y luces y todas las cosas que yo he visto desfilar. Y luego, con el tiempo, se me han ido borrando de la cabeza. Cosas que uno mismo no sabe cómo son, ni qué forma tienen. Los misterios, vamos a decir. A mí los perros no me agarran, a mí los amos no me agarran. ¡Ay, sí, mi hijo! ¡A mí los perros no me agarran! ¡Ay, sí, mi hijo! ¡Ya me está saliendo pluma! ¡Sí, mi hijo! ¡Ya me está saliendo ala! Los Kongo Musundi eran los que más volaban. Desaparecían por medio de la brujería. Hacían como las brujas y leña, pero sin ruido. Lo si tú. Mira, Coba Zambi dice que en tu casa va a haber traición. La diferencia entre el Congo y el Lucumí es que el Congo resuelve, pero el Lucumí adivina. Lo sabe todo por los dilugunes, que son caracoles de África con misterio adentro. Son blancos y abultaditos. Los ojos de leguá son de ese caracol.
todas esas figuras tenían la cabeza grande. Eran llamados Oché. A El Eguá lo hacían de cemento, pero a Changó y Yemayá eran de madera y lo hacían los mismos carpinteros. Después que pasaron los años, la cosa cambió. Hoy uno ve un babalao blanco con los cachetes colorados. Pero antes era distinto, porque la santería era una religión africana. A la fiesta de santos había que ir con mucha seriedad. Si uno no creía mucho, tenía que disimular. A los negros no les gustaban los intrusos. Por eso yo iba de lo más tranquilo, oía el tambor, eso sí, miraba a las negras y después comía. Bueno, el sincretismo no es la transculturación. Sincretismo visto con una óptica científica es algo que está relacionado propiamente con la religiosidad. Es el amalgamiento, la fusión, la imbricación de diferentes corrientes religiosas, ¿no? O sistemas religiosos. En este caso, en Cuba hay muchos estratos de sincretismo, muchos niveles de sincretismo. Hay el sincretismo de las religiones de origen africano con la religión oficial, llamémosla entre comillas, la religión católica, con el catolicismo popular, con el espiritismo. Toda religión es sincrética. Pero yo creo que más que sincretismo, en las religiones de origen africano, las que practicaba Esteban Montejo y las que más se practican en Cuba, hay como, yo diría que hay una yuxtaposición de valores y conceptos. Y en mi opinión, en el caso de las religiones de origen africano o los sistemas religiosos de origen africano, prevalece el concepto, prevalece el dogma africano. Y muchas veces ese sincretismo se hacía por razones sociales, oportunistas, ¿no? Porque un africano, cuando se le prohibía practicar su religión, pues aludía o apelaba a los santos católicos. Y, por ejemplo, establecía un cabildo y le llamaba el cabildo de Santa Bárbara. Y realmente a quien le rendía culto no era a la diosa, a la santa Santa Bárbara, de origen polaco, trucidada, descuartizada en la fuera de Roma, que no está reconocida por la Iglesia Católica, dicho sea de paso. Le rendía culto a Changó. Y así la Virgen de la Caridad del Cobre, bueno, es la Virgen de la Caridad del Cobre de Illescas, es la Virgen de la Caridad del Cobre que se halló aquí en la Bahía de Nipes, pero a quien se le rinde culto y a quien se recibe en la cabeza, en el erí, es a Ochún. Pienso que una persona le puede rezar a la Virgen de las Mercedes y a la vez llegar a su casa y ponerle una ofrenda a Batalá, pero Batalá es un dios macho en todos sus masculinos, en todos sus avatares, en todos sus caminos. Y a veces es muy tópico, es muy superficial, que tiene que ver más bien con el simbolismo de los colores. Por ejemplo, se asocia a la Virgen de las Mercedes con el blanco, el color blanco, porque es la pureza,
es la inteligencia, es la paloma de la paz, es el color blanco, ¿no? La otra religión era la católica. Esa la introducían los curas, que por nada del mundo entraban a los barracones de la esclavitud. Los curas eran muy aseados, tenían un aspecto serio que no jugaban con los barracones. Eran tan serios que hasta habían negros que los seguían al pie de la letra. Estos negros eran esclavos domésticos. Ay, este olor me resulta insoportable. Pero me hace bien, mucho bien. Y su misión, padre. Precaria, señor. Muy difícil resulta hacerles entender la doctrina cristiana a estos negros. Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodia. La verdad es que yo jamás me aprendí esa doctrina, porque no entendía nada. Yo creo que los domésticos tampoco, aunque como eran tan finos y tan bien tratados, se hacían los cristianos. Por eso los esclavos del campo no lo querían ver ni en pintura. Yo vi muchos horrores de castigo en la esclavitud. Por eso es que no me gustaba esa vida. En la casa de Caldera estaba el cepo, que era el más cruel. Habían cepos acostados y de pie. Se hacían de tablones anchos con agujeros por donde obligaban al esclavo a meter los pies y las manos y la cabeza. Así lo tenían trancado 2 o 3 meses por cualquier maldad sin importancia. A las mujeres preñadas le daban cuero igual, pero acostada boca abajo con un hoyo en la tierra para cuidar la barriga. Le daban una mano de cuerazo. Ahora, se cuidaban de no estropearle al niño, porque ellos lo querían a tutiplén. El más corriente de los castigos era el azote. Se lo daba el mismo mayoral, con un cuero de vaca que marcaba la piel. Cualquiera se cansaba de vivir. Lo que se acostumbraban, tenían el espíritu flojo. Cuando Esteban me describía los castigos que recibían los esclavos, yo me quedaba realmente atónito, ¿no?, de saber que este hombre había vivido eso, lo había sentido en su propia piel, porque él tuvo un intento primero de escapada que se frustró y fue castigado en el cepo. Y le pusieron unos grilletes, en fin, una historia realmente que yo todavía, cuando leo los libros de historia, digo, caramba, pensar que yo conocí a un hombre que fue esclavo y que fue cimarrón es algo que me resulta muy, muy tremendo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Como el cimarrón era un esclavo que se huía, mandaban una cuadrilla de ranchadores, guajiro bruto con perro de caza, para que lo sacaran a uno del monte a mordía. El que cogía a un negro le corría atrás.
Me fui una vez. Me reviré, carajo, y me fui. ¿Quién iba a querer trabajar? Pero me cogieron mansito y me dieron una de grillo. Me los amarraron fuerte y me pusieron a trabajar con ellos y todo. Uno dice eso ahora y la gente no lo cree. Pero yo lo sentí y lo tengo que decir. Esteban Montejo se arriesgó a escapar por segunda vez, a huirse del ingenio donde estaba cortando caña, siendo, como dije ya, un niño, y se fue de Cimarrón a Los Montes, pero no fue a ningún palenque, no fue a ninguna ranchería, fue un Cimarrón solitario, totalmente solitario. Se bastó a sí mismo y por eso quizás pudo el libro tener esa dimensión, ¿no?, mágica. Estuve muchos días caminando sin rumbo fijo. Estaba como medio perdido. Nunca había salido del ingenio. Caminé para arriba, para abajo, para todos los lados. Los pies se me habían llenado de ampollas y las manos se me pusieron como reventadas. Esteban Montejo no fue a los palenques porque quizás en la zona de Guamuaya, por donde es la sierra, donde él se alzó, pues no había palenques. O si había, había, eran palenques muy lejanos al sitio donde él operaba, ¿no? Pero los palenques eran empalizadas como rancherías, ¿no? Digamos, pequeñas aldeas, o sea, una, digamos que una reconstrucción de una pequeña aldea africana, la donde iban a refugiarse las esclavas y los esclavos cuando se huían. Y ahí tenían armas, ahí que establecían también negociaciones y establecían comercio, ¿no?, clandestino con los campesinos blancos, intercambiaban miel, intercambiaban cera, robaban animales o compraban animales, y intercambiaba, era un trueque el que se establecía para poder sobrevivir en las montañas bien abruptas, ¿no? Eso era un palenque, una ranchería, un sitio donde se refugiaban los esclavos para huir, ¿no?, de la represión esclavista colonial. Cimarrón con cimarrón vende cimarrón. Muchas cosas no las hacía. Por mucho tiempo no hablé una sola palabra con nadie. Un tema que me interesó mucho, por supuesto, era el vínculo con la naturaleza. Esa cosa, si se quiere, un poco panteísta, ¿no?, que es tan poética, tan mítica, ¿no? Cómo él se comunicaba con los árboles, con los pájaros, cómo dialogaba con los pájaros. Si un pájaro hacía pui, 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 él le hacía pui, 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 para contestarle al pajarito. Y ese hombre vivió así esos años y me contó su vida. Y me contó su vida en las cuevas también. Un tiempo me dio por ocultarme en una cueva. Viví allí como año y medio. Me dio por meterme pensando que iba a tener que caminar menos. La cueva era igual que una casa por dentro, con un poco de más oscuridad, como es natural. La cueva esa era muy grande y oscura. Se llamaba Guajaibán. Había que entrar y salir por la entrada. Mucho me estuvo picando la curiosidad por encontrar la salida, pero preferí quedarme en la boca por los majases. Los majases son bichos muy peligrosos. Se dan en las cuevas y en el monte. Bajean a las personas con el aliento y la adormecen para chuparle la sangre. Por eso yo encendía candela para espantarlo.
En la cueva estaba yo como aquel que dice veraneando. Lo que me gustaba a mí era el monte. Y al año y medio me largué de aquella oscuridad. Pasé largo tiempo en ello. Me cuidaba como un niño lindo. No quería yo ligarme de nuevo a la esclavitud. Eso era mi repugnancia. Yo me cuidaba de todos los ruidos y de las luces. Si dejaba rastro, me seguían el rastro y me llevaban. Poco a poco me fui conociendo el monte y me fue gustando. La pura verdad es que a mí no me faltó nada nunca en el monte. La única cosa que no podía hacer era el sexo. Como no había mujeres, tenía que quedarme con el gusto recogido. Ni con las yeguas se podía pisar porque relinchaban como demonios. Y cuando los guajiros oían ese alboroto, venían enseguida. Y a mí nadie me va a poner grillo por una yegua. En el monte me acostumbré a vivir con los árboles. Ellos también tienen su ruido, porque las hojas en el aire silban. Los árboles también tienen su sombra. Las sombras no hacen daño, aunque por las noches uno no debe pasar por encima de ellas. Yo creo que las sombras de los árboles son como el espíritu. El espíritu es el reflejo del alma. Me dijo una cosa tremenda. Me dijo que una vez él había, en la sierra de Guamuayas, había podido tener el desplazamiento, la libertad de irse a una loma, a una colina, y que ahí había visto un río muy grande. Y es que él nunca había visto el mar. Mientras más me acercaba a la costa, más grande se iba poniendo. El mar es otro misterio grande de la naturaleza. Yo siempre me figuré que el mar era un río grande. A veces lo miraba fijamente y él se me ponía blanco, de lo más raro, y se me perdía de los ojos. Toda mi vida me ha gustado el monte, pero cuando se acabó la esclavitud, dejé de ser cimarrón. Nadie se imagina cómo estaba la candela por aquellos años. Se oían rumores de que España caía, de que Cuba sería libre. Quedaba un solo camino y era la guerra. A decir verdad, hacía falta. Los muertos iban a morir igual y sin provecho para nadie. Yo quedé vivo de casualidad. Parece que mi misión no se había cumplido. Los dioses le mandan a uno cada tarea. Hoy mismo yo cuento estas cosas
y me echo a reír, pero estando en la candela, viendo muertos por donde quiera, y balas y cañones y el cojón bendito, entonces era distinto. Hacía falta la guerra. Bueno, yo creo que esa fue una idea de mucha genialidad por parte de Alejandro Saderman de querer hacer un documental con los ancianos, veteranos. Y entonces fue algo así, como una puesta en escena, reproduciendo la batalla de Mal Tiempo, con los propios protagonistas y desde luego un público que había en los alrededores y actores profesionales que representaban a los protagonistas originarios que estaban a la vez interactuando con los actores. Y Esteban era uno de los protagonistas de esas escenas porque participó junto con varios oficiales, entre ellos con el mayor general Antonio Maceo en la batalla de Mal Tiempo. Yo me envié aquí. Yo soy del segundo batallón y me dijo, cubano, ha muerto Maceo, el principal, pero nosotros no debemos afligirnos, debemos seguir la guerra, porque esta la ganamos nosotros, y la ganamos. La batalla más fuerte que yo estuve en la provincia de Santa Clara fue la de Mal Tiempo. Ahí fue donde la revolución cogió fuerza. Que venía el gallego este también. Remigio. Remigio. Me voy a coger a la galla. Y el que me hable para atrás le doy 4 tiros. Fran, 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 fran. Y me dio 3 tiros. A la vez de la ropa al asistente. Bandolero, carajo. Traidor. Lo que más me dolió fue el jaque mate de los americanos. Parece que pensaron que esa gente venían aquí por gusto. Luego se comprobó que no, que lo que ellos querían era cogerse lo mejor del pastel. Al decir verdad, yo prefiero al español que al americano. Pero al español en su tierra, cada uno en su tierra, ahora. Al americano no la quiero ni en la suya. Y encontramos su fecha de nacimiento, que fue el 26 de diciembre de 1860. Entonces, cosa que correspondía exactamente a lo que él me había confesado. Cuando apareció la fe de bautismo, aparecieron los nombres de su padre y de su madre. Su padre se llamaba Jim Congo, lo que enunciaba o aludía a un origen bantú, a un origen congo, y su madre Susana Lucumí. Dos cosas me conmovieron mucho. Cuando yo, después de varios años, de 2 o 3 años de conversaciones con él, pude llegar y decirle cómo se llamaba su padre y cómo se llamaba su madre. Él tomó aquello como una noticia más, no le dio demasiada importancia. Un hombre que había sufrido tanto,
que había tenido tantos huecos en su corazón y tantos vacíos en su alma. Eso era una noticia de acaso de un documento. No hay que olvidar que él dice en un momento del libro, por cimarrón no conocí a mis padres, pero eso no es triste, porque es la verdad. Que hablen ahora los estoicos. Bueno, Esteban vivía en el hogar del veterano y yo iba con mucha frecuencia a llevarle, bueno, su trago de aguardiente, sus puros, sus tabacos o los cigarrillos que él fumaba, que eran vegueros, eran cigarrillos muy fuertes. Y un día fui, era como un miércoles, algo así, y a él estaba muy, muy mal, sobre todo porque tenía las piernas muy inflamadas y tenía problemas de irrigación sanguínea. Y me fui muy desconsolado porque pensé que la vida física de Esteban estaba por terminar. Y un sábado por la mañana tenía una señora que me estaba limpiando la casa, una guajira muy cariñosa que se llamaba Amalia, y sale al teléfono y me dice, hay una mala noticia. Y yo le dije, sí, yo sé cuál es, que Esteban murió. Y efectivamente, él murió tomando café, le dieron café, parece que él se sentía muy débil y ahí le dio el infarto masivo. Murió un sábado, creo que era el 13 de febrero de 1973. Bueno. Para mí también fue una muerte técnica, ¿no? Una noticia técnica, porque Esteban se iba a quedar viviendo en mí y ahora veo que vive en otras muchas personas. A los pocos días, después que enterramos a Esteban, otro señor se me apareció también, un notario, con una nota que decía que un terreno que él había ido pagando durante casi 50 años, que estaba en Santa María del Rosario, quedaba a mi favor, así que quedaba yo como heredero de ese pequeño terreno. Eso, por supuesto, a mí me conmovió mucho también y me di cuenta que Esteban Montejo y yo nos habíamos fusionado en una dimensión insólita. Un día llegué a La Habana y ya se había muerto Máximo Gómez. Cuando un hombre se muere, la gente se olvida rápido de él. Pasé por un parque y vi que lo habían montado en un caballo de bronce. Seguí para abajo y como a media legua tenían a Maceo montado en otro caballo igual. La diferencia estaba en que Gómez miraba para el norte y Maceo para el pueblo. Todo el mundo tiene que fijarse en eso. Allí está todo. Y yo me paso la vida diciéndolo, porque la verdad no se puede callar. Y aunque mañana yo me muera, la vergüenza no la pierdo por nada. Si me dejaran, ahora mismo salía a decirle a todo. Por eso digo que no quiero morirme, para echar todas las batallas que vengan. Ahora, yo no me meto en trinchera ni cojo arma de esa de hoy, no.
Con un machete me basta.